Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mr. George el Llantero? Bueno, la verdad es que ya venimos a votar, amigos. Venimos aquí a... Nosotros nos encontramos aquí en el área de Los Ángeles, California, como ustedes ya saben, la mayoría. Y pues la verdad, venimos aquí a votar, a ejercer nuestro voto salvadoreños de corazón. Así que miren, les quería mostrar a todas estas muchachones acá, miren. Señoras y señores, todos vienen a votar, amigos, ¿me entienden? Eso es hermoso, ver cómo las personas pues vienen a ejercer su voto, su derecho a votar. Y nunca se pensó, amigos, de que fuera de esta magnitud. Nunca, nunca. Bueno, yo nunca lo pensé, que viniera tanta gente en realidad a ejercer su voto. Así que sí, somos bastantes, amigos. Somos bastantes personas los que nos... Mire, ya mi esposa, mire, ya votó, mire, mire, híjole. No le voy a preguntar por quién votó. Yo sí sé por quién votó, pero no voy a decir. ¿Ok? Nos vemos. Así que, así, aquí estamos, amigos. También nosotros viviendo esta felicidad, ¿verdad?, que nos embarga. Sé que alrededor del globo terráqueo, pues la verdad que la tierra en sí está vibrando de felicidad, ¿ok? Está vibrando de felicidad. Mire, mi esposita ya está contenta también, mire, ¿verdad? Todo mundo, donde se encuentra un salvadoreño, la verdad que están vibrando de felicidad porque se está dando la oportunidad de ejercer su voto, ¿me entiendes? Gracias, Dios. Así que aquí estamos, mire cuánta gente, amigos. Es que la verdad es que esto es enorme, grande. Miren qué alegría, amigos. Miren qué alegría, la verdad. Miren. Hermoso, amigos, ¿okay? Este día de votaciones para los salvadoreños, amigos. ¿Me entienden? Entonces, vénganse por acá, hija. Se nos está dando la oportunidad, pero se nos está dando la oportunidad de votar pues acá en el exterior. Entonces la verdad que miren todo esto, amiguitos, ¿ok? Nos vamos a enseñar acá, ¿ok? Miren todo esto. Y todavía da vuelta esta cuestión. Da vuelta allá. O sea, y como una cuadra más. Da vuelta para la redonda aquí. Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Por dónde? Pues? Está lejos. Ah, ok. Bueno, entonces, aquí Don Río dice que está lejos esta cuestión acá. No, mira, bebé, ¿cómo viene aquel? Llevarlo. Mira. ¿Quieres llevarlo vos? Porque es un video. ¿Quieres? Yo voy a meterme en TikTok. ¿No? Ok, miren, amigos. Lo bonito de acá es que mira, esto es una fiesta cívica, hombre. Es algo bien, bien bonito que nunca se había vivido, hombre. La verdad es que la gente está feliz, pues. Está contento, le puedes ver el rostro a las personas, pues. Le miras el rostro y te está diciendo la felicidad que sienten las personas. Que están felices de haber tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar acá. Yo estoy contento, ya voté. Bueno, yo también ya voté. Ya voté. Sí. Gracias a Dios se nos dio esta bendita oportunidad. Aquí el tío anda bien contento porque ya votó. Sí. Yo no quiero preguntarle por quién votó, no quiero preguntarle. No, pues. No quiero preguntarle. Pero está bien. El resultado se va a ver en las urnas más noche. Ahí van a ver. Por quien gane, por ese botellón. Ah, vaya. Está bueno eso. Acá nos vamos a quedar un ratito. Por acá. Yo no tengo la dirección correcta. Mire, eso es lo que yo les decía, amigos. Miren, le voy. Voy a ir caminando acá. Voy a ir caminando por acá. Miren todo esto acá. ¿Se dan cuenta de eso? Miren.
Mire, mire. ¿El carro no lo tenés? ¿Ah? ¿El carro no? ¿Y ahorita dónde voy? Miren todo esto, amigos. Esta es una toma, pues, para que los que miren este video se den cuenta de la grandiosidad que hay. Porque esta es una fiesta, un poquito, la que está, fiesta cívica. Es algo que todo el mundo ha estado, los salvadoreños hemos estado esperando, porque todo el mundo sabe lo que ha vivido. Ahí está, miren, amigos, miren. Ahí está, pues, el hombre. Miren, amigos, miren todo esto, amigos. Mira, ahí está una. Hasta les dio hambre, los muchachos se metieron ahí a comer. Qué barbaridad, miren, amigos. Le da vuelta a la redonda esto, a la manzana, como decimos nosotros. Sí. Wow. La verdad es que sí. Miren, y eso, miren, todavía no va a llegar hasta el otro, la otra cuadra. Ahí está, miren, miren. Venir temprano, nosotros tenemos ya 2 horas de estar acá, pues, ¿me entiendes? Y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de entrar, ¿verdad? Ah, ¿de qué? No, todo el mundo, mira. Ahí está, ¿ven? ¡Ya voté! Le está dando un like a ustedes, hombre. Ahí está, amigos, miren. Qué hermoso, hermoso. Esta es una fiesta total, ¿me entiendes? Es una fiesta total, amigos. ¿Eh? ¡Quieto! 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 ¡Oh, sí! Como que nos fuéramos a... ¡Oh! Éramos me recordaron la fiesta Jule de allá de mi querido país, El Salvador, de allá de Santa Ana. No, sí. Cuidado, hija, cuidado. Ah, qué lindo. Y que ya Dios sabe, amigo, quién es el que va a quedar. Diosito lo sabe y sabe, pues, ¿verdad? Que es por el bien de todos nosotros, ¿verdad? Vale la pena. Vale la pena. Desde las 7:30. Sí, no les digas porque se van a agüitar por mucho tiempo. No, que sigan. No, no. Ya va. Ya no caminamos. No, damos una vuelta ya todavía. Vamos, ya. Déjame la isla. La isla termina teniendo este visto todo el día. Mire, bueno, amigos, ok. Así que este videito lleva un objetivo, tiene un objetivo. Es el traerles estas imágenes a ustedes de qué tan hermoso, qué tan grande se. Estuvimos, pues, en esta fiesta nosotros. Y esta fiesta continúa, pues. Me refiero a nosotros, que nosotros ya nos, ¿verdad? Ya nos vamos, casita, contentos de que y aquí va el tío, miren. Lo que pasa es esto. La gente está eufórica. Ahí andan los troques, los carros, están pasando por aquí con banderas de alusivas a algún partido político, ¿no? Ustedes saben de quién. Banderas,
troques pitando, carros, oiganla, oigan cómo es una belleza lo que está pasando. Es una fiesta la que está viviendo el pueblo salvadoreño. No es fácil, de verdad. Miren, hasta no cuesta porque tal vez muy pocos centros de votaciones hicieron, pero la verdad es que el sistema que tiene el gobierno es una belleza. Con computadora, todo bien digital, facilito, fácil. Nunca había votado con una facilidad como la hice hoy. De verdad. No hay manera de confundirse. Pero ojalá que estas cosas así, me gustaría a mí que se replicaran allá en el país, ¿verdad? Para evitar esos famosos fraudes que dicen que se robaban papeletas y todo eso. Sale para allá, sí. Bueno, sí, la verdad es que todos estamos muy contentos. Claro que sí. Miren, yo ya voté, ahí está, delito. Ya votó. Miren. Wow. ¿Y yo? ¿Y yo? También. Sí, la verdad, amigos, muchísimas gracias, amigos. Les agradecemos en nombre de Llanteros 503 el hecho de que ustedes, pues, van a ver este video, los que están viendo este video, van a gozar, van a sentir esta vibración que nosotros estamos sintiendo ahorita, ¿verdad? Las quieras y no, sí, las lágrimas pues brotan, ¿verdad? Al ver todo este entusiasmo de toda esta gente, ¿entiendes? Así que sí, la verdad es que es gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que nosotros tenemos esta bendita oportunidad. Esto es una cosa para que alguien que está cuidado para acá, para la gente que esté viendo el en vivo, es bien importante que se den. Oh, es un video. Ah, muy largo. Va, dale, dale. Sí, lo importante es, pensaba que estaban en vivo. Que acá lo que se puede hacer es que la gente que va a que piensa que es tarde y que no puede venir, yo le digo que sí, que se venga, que acá se va a cerrar el sistema de votaciones hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Ok, amiguitos, cortamos este videito, ¿verdad? Y ay, que Dios nos ayude, ¿ok? Esta fiesta, la fiesta continúa, como les decía, ¿verdad? Así que hasta aquí llega Llanteros 503.